Hello. Hello, hello. Good night, teacher. Hello. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. Excellent. Hi, teacher. Thank you. Hello, Palomar. Nice to meet you. Nice to see you too. Thank you. Welcome again. Gracias. Teacher, Hello. estaba teniendo problemas con eso de los verbos porque me estaba equivocando. Más que todo cuando era en el plural. Ahí es donde siento que me confundo un poco más cuando hay que usar el there. Cuando, por ejemplo, yo voy a usar they, cuando lo voy a usar en lugar de las personas, de los nombres de las personas. Por ejemplo, si digo Michael and Jennifer are students, si quiero decir lo mismo, pero usando el pronombre, voy a usar they are students. A They veces, are students. a veces un error que cometemos es que usamos el they y queremos usar los nombres. Eso no se puede hacer. Ajá. Y eso sería solamente cuando es oración afirmativa, no negativa. También se puede decir they are not students Para los dos casos. para los dos casos. Y también puede hacer una pregunta con they, ¿verdad? Are they students? Sí, ahí sí, eso sí lo comprendo. Lo único que quizás que me enchivolo es para cuando veo estos tipos de conversaciones, ¿verdad? Que hay que rellenar, como en el caso que estaba de la conversación 2, ahí sí que, más que todo en eso, cuando es en el plural es donde yo Okay, me sí. estoy enchivolando. Vaya, porque si está el espacio y luego están los nombres, no voy a usar pronombre, voy a usar solo el verbo. Solo el verbo. Solo el verbo. Por ejemplo, are John and Jennifer. Ya no puedo usar they ahí. Ellos son Juan y Sí. Jefferson. Correcto. Y cuando dice they are Steven,
Estamos diciendo, ellos son Steven. Students. Stevens, ellos son Estudiantes, ¿verdad? They are students. student, Students. student, ya. Pero si lo quiero convertir en pregunta, sería, ¿are Are they student? students, correcto. Correcto. Are they student? Sí, y si yo Pero si quisiera. solamente es como una expresión. Es que hay afirmativas, negativas y preguntas. Cuando se le diga el no, entonces el not, perdón, El entonces ya not es negativo. es negativo, o sea, they are not students en la forma larga, pero puedo decir they're not students. They're not They're not. students. They're not. They're not students. They're not. Muy bien, gracias. Okay. Y una última pregunta. Porfa. Cuando ya se usa el he isn't, he's not, eso ya va, es más adelante de esto. El do y el Pues, das. sí. Ese es simple present con el do y el das. Eso más adelante lo vamos a ver Sí, entonces. correcto. Bueno, Está ahorita bien. comenzamos con el, digamos, como Con los verbos. fundamentos, ¿verdad? Esto es como elemental. Sí. Sí. Pero hay que Pero, aprendérselo bien para entender lo demás. correcto, hay que tener una buena base. Ok. Thank you. Bye. Se escucha cortado. We can listen very well. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine. Ready to start. Well, my friends, let's start. I'm going to share my screen. Do you see my screen? Yes. Okay, so we Okay. have, yeah. Today we're gonna talk about famous people. Where are they from? Okay, everybody knows where are these people from? Thalía, Charlize. Yes. Talia is Mexican. Mexican. Charlize Charlize. is South African. South African. Ideonomo. I don't know how he is. Okay. Celine yes, he is Canadian. Dion. Canadian. And Tiger Woods. Canadian. United States. Yeah, United States. Okay, let's see. I'm sorry. Okay, so that was the presentation of the class. We're going to talk about where are they from. And here we have the exercise. Miren, solo gente famosa, famous people. Thalía, Charlize Theron, Hideo Nomo, Celine Dion, and Tiger Woods. So where is Thalía from? Is from Mexico. What is her nationality? Mexican. She is Mexican. She's Mexican. Yeah, Thalía is from Mexico. And so she is Mexican. She's Mexican. Yeah, She is Mexican. she is Mexican. Charlize Theron is from South Africa. South. South South. Africa. South South. South. Africa. South. South South. Africa. So South. she's South South Africa. African. South South Africa. Africa.
Ideonomo is from Korea, Japan or China. Corea, No. Japan, Yes, he's from Japan. he is He's Japanese. Japanese. Good pronunciation. Japanese. 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 Excellent. Celine Dion is from It's from Canada. Canada. I'm sorry. Yeah. Yes, sí. Yes, she is from Canada. She is Canada. She's It's from Canadian. Canada. Canadian. She's Canadian. She's Canadian. She's Canadian. Tiger Woods. He's Canadian. from United States is American. He's American. He's from the US. He's American. Okay. Here we have the answers. Mire, aquí está la respuesta, ¿ves? Upside down, pero ahí están. Cuando digo upside down, están de cabeza. De cabeza. Ajá. México, South Africa, Teacher, Japan, Canadá. I have a Yes. ¿Por qué es solamente USA? Ok, podemos decir the US, que significa United States. Y podemos decir USA, United States of America. Las dos formas son válidas. Okay. ¿Y ¿Y se puede en el decir caso de you? No, solo you, ¿no? No. Uno. Puede decir US, pero no solo you. Ah, ya, bien. Yo creo que Es. la pregunta es EEUU, que algunos lo Ah, abrevian, ¿verdad? eso, that is in Spanish. Correcto, sí. Eso es español. En el caso de Talía es she is the She's Mexican. Mexican. She's Mexican. She is Mexican. Yeah, she's Mexican. No lleva el chile. Excuse me. Hello. No lleva el D. She is de Sí, México. no, eso sería muy latino. Es más, even in Spanish no sería correcto. Ah, okay. Sí, porque decía, she is the Mexican. Solo Es como decía, she ella es la mexicana. is Eso, that is algo latino, ¿no? No, she's Mexican. Yo digo, okay. Thalía is from Mexico. She is Mexican. Charlize Theron is from South Africa. She is South African. Solo vamos a agregar una N al África. Vamos a decir South African. South Africa. African, ¿ok? Hideo South Nomo, Africa. ok, listen, listen. Hideo Nomo is from Japan. He is Japanese. Japan, Japanese. Correcto. Celine Dion is from Canada. She is Canadian. Canada. She is Canada. Canadian. Canadian. Tiger Woods is from the US. He is American. Es American. Ok. Next activity. We're gonna talk about these people. Ok. And I'm gonna take a picture para que puedan tenerlo en el grupo. Ok, let me see. Ok, let me take a picture. Ok. The next activity is going to be in group of three, okay? So the purpose is to practice the pronunciation of the countries.
But you're going to say something that is wrong. ¿Para qué? Para practicar. Por ejemplo, you know that Talia is from Mexico, ¿verdad? ¿Va que sí? Pero Yes. aquí dice en el ejemplo, mire, is Talia from Brazil? Bueno, su compañero o su compañera va a decir, no, she's not. El otro compañero va a decir, is she from Argentina? No, she's not. So, where's she from? She's from Mexico. She's Mexican. Luego tomamos a otra persona, ¿verdad? Es más, you can take another famous. No, she is not. Ajá, no, she's not. You can take another famous people. Example, Enrique Iglesias, Ricardo Arjona, Michael Jordan, Lionel Messi, ok. People that everybody knows, ok, famous people. Así que vamos a crear Understand the Activity. Understand the activity, my friends. Yes, teacher. Ok. Así que, let's go to our rooms. I'm gonna give you 5 minutes to work, ok. Si alguno no entra, pues trabajen solo en pareja, ok. Porque algunos no entran. So please don't be pena. Don't be shy. Gracias.
Pues sí, mi teacher. Hello, hello. La señal me sacó. Ah, ¿dónde estás? Who's talking? Es que Valdomar. estoy en Honduras ahorita. Ah, De Valdomar. hecho, a mí Tegucigalpa, también sí. me sacó. I'm Y sorry. estoy en Honduras y estoy aquí en Tegucigalpa ahorita, entonces me estoy conectando, pero me sacó ahorita. Okay, don't worry. Pero alcanzó a practicar algo. Solo escuché las indicaciones nomás. Cuando Sorry. dijo Italia from Brazil, no, she's not, it's from Colombia. Okay. Vamos a tratar de asignarlo ahorita. Bien. ¿Quién más? Yo, teacher, Yasmin. Teacher, yo Jasmine. acabo de entrar. Okay, pero ya le ayudo. Jasmine, ¿dónde la tengo, Jasmine? Aquí ya la encontré. Se me va a ir a la sala. Claudia. Claudia, you were Jessica. talking. Okay, thank you. Voy entrando. Okay. Thanks. Teacher, Hello. donde estoy está oscuro y hay mucho ruido. Andamos viendo una máquina. Oh, sorry. Solo escucharé. Okay. Okay. Pero no es el castillo de Drácula. No, es un cañal. Oh, sorry. Más tenebro. Cuidado con las cascabeles. Sí. Okay, 2 more minutes, my friends. 2 more minutes.
We come back, teacher. Ya. Okay. Okay, my friend, thank you. Let's continue. We have another conversation coming. Solo tengo una duda, teacher, que estábamos en una discusión Ajá. en la sala. Okay. Aquí estamos haciendo referencia, por lo menos aquí con Talía, ¿verdad? Is Sí. Talía from Brazil? Ajá. No, she's No, she's not. not. Hacíamos el ejemplo acá con ideonomo Ajá. y me decían que podíamos utilizar no, he, sería he is Japanese. Sin usar el from. El from va de la mano para procedencia de los países. Pero si es el gentilicio. Okay, Sería japonés. es japonés, eso, pero ahí terminaría la conversación. No sé si me doy a comprender. Por ejemplo, si usted dice, is Hideonomu from Korea, no, he's Japanese, ahí ya terminó. Ya no hay más quien participe. Ya aclaramos que es japonés. Solo Entonces, está preguntando de qué país es, no la nacionalidad, ¿verdad? Cuando No, usa el es que from. quizás ahí estábamos en esa discusión porque el Ajá. from se utiliza siempre con los países. Correcto. Ya si utilizamos el gentilicio, no tendríamos que decir from, Ah, ¿no? no, Esa he's era from la ya. pregunta, ¿no? Ah, perdón, entonces, he's from Japanese, eso es incorrecto. Yo digo, he's from Japanese o he's from Japanese, eso es incorrecto. Entonces el front siempre se utiliza, teacher. Para preguntar. Para preguntar. O Pero para, solo no, para el también país. para el país, correcto. I'm from El Salvador. Where are you from? I'm from El Salvador. Where she's from? She's from Guatemala. Pero no lo, como dijo, ¿quién era? ¿Jasmine o quién era? Excuse me. Sí, Jasmine. Jasmine. Entonces, yo, si alguien me dice, Where are you from? Yo no le puedo decir, I'm from Japanese. Eso no es correcto. Correcta será la pregunta. Ok. Sí, Okay. gracias. Thank you. Muy bien. Any other question? Any other doubt? Antes de pasar a la siguiente lámina. Do we have another question? No. No. Okay, let's continue. Here we're gonna talk about family and vamos a ver aquí cómo dice. Dice conversation, he is cute. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. He's the baby of the family. Understand the conversation? Yes. Any question? Solo que significa I beat his night. Ah, apuesto a que es buena onda, apuesto que es chévere. I bet es para como dando por seguro,
¿verdad? I bet. Okay. Literalmente se traduce apuesto a qué. Te apuesto a qué. Okay. En salvadoreño sería una buena persona. Es una buena persona. Okay, es buena, cool. Buena onda, cool, ¿verdad? Cool. It's a cool guy. It's a cool guy. Yeah. Teacher, okay. Y si fuera una preguntita, si fuera que preguntan por ella, siempre sería who's that? Who's that? Si me refiero, si me refiero a una mujer o hombre, siempre who's that. Siempre who's that. Okay. Who's that? Es singular, es singular. Sí, así que no hay. No hay. Ahora sí, si en la foto, excuse me, si en la foto hubiesen dos o tres personas, pues decíamos, who are they? O who are those? Ahí sería plural. A ver, yes, question. Sí, cuando dice I beat his nice, puedo utilizar el she, el they. Sí, yeah, I bet he's nice. I bet she's nice. I bet they're nice. Ejemplo. ¿Qué significa esa frase? What's he like? I bet he's nice. Eso significa cómo es él. What's he like? Yo quiero saber cómo es la personalidad de su hermano, de su hermana. Yo digo, what's your brother like? Teacher, ajá. ¿Cómo decir que le gusta a tu hermano? No, 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 no. Aquí no. aquí el like no es verbo. Ah, okay. Aquí el like es preposición. El like no solo significa gustar, también significa cómo en este contexto. Por ejemplo. Entonces sería como, por ejemplo, decir, tu hermano es buena persona. Pero aquí en la pregunta sería, ¿cómo es él? Ah, ok. Ok. Veamos desde dónde viene esto. Mire. Who's that? Oh, he's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Ese es el nickname. Oh, how old is he? He's 21 years old. Aquí le pregunta, what's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. Okay. Toda la conversación es sobre James. Luego nos pasamos a Tammy. And who's that? And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Everything okay? So far, so good? No, teacher, I have a question. Okay, continue. What is the meaning only 12? Porque yo lo pensaba que podía ser única, pero no sé ahí porque me suena como a 20. No, no, no. 12 es 12. Ellas están solo 12, o sea, she's only 12. Pero ¿cómo le doy el sentido a la oración? Ella solamente tiene 12. Sí, puede ser. Sí, solamente tiene 12. Por eso aquí le dice, she's the baby of the family. She's only 12. Pero no se dice como cuando decimos en años que le agrega el old. No. No. Aquí no es necesario. Nada que ver. Y es además, que no le está preguntando la edad, ¿verdad? No, sino que está haciendo un comentario. Ella le está diciendo que apenas tiene 12. Okay, my sister Tammy, she's only 12. Apenas tiene 12. Okay, I'm gonna send the conversation to the chat so you can practice, okay? Okay.
Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Let's go to our rooms. I'm going to give you three minutes are okay, I guess. Okay.
We're about to finish. Okay, teacher. Okay, good. And 3, 2, 1. All right. Thank you. Okay, next activity, we're gonna talk about numbers and ages. If we know the numbers, we know the age, okay? Ages means edades. Okay, so no solo podemos decir how old are you. También puedes decir what's your age. Voy a escribir acá. Así, what's your age? What? Your age. 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 What's your age? Ajá. ¿Cuál es tu edad? Okay. But let's practice the numbers. Okay. We have the numbers here. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. How do you say 20? 20. Excellent. 20. Good. 20. Good. Perfect, perfect. We say 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. How do you say 30? 30. 30. 30. 30. 30. Saca la lengua, ¿verdad? 30. 30. 30. 30. Así, saca la lengua, ¿eh? 30. TH se hace 30, ¿verdad? 30. Teacher, hello. ¿Puede ponerlo en las notitas cómo sonaría si lo decimos como en español, verdad? Porque mire, a mí el 30 nunca he podido con eso. Ok, lo más cercano sería con una Z. 30. 30. 30. 30. Pero 30. When we use Z en Spanish, no sacamos la lengua. 30. Pero la TH tiene que sacar 30. Un poco la lengua y soplar, así. 30. 30. 30. No sé si me logran ver. 30. Sí. 30. Mire. 30. 30. 30. Así que 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Practice. ¿Quién va a ser nuestro mejor profesor, digamos, best teacher, cuando hagamos ese sonido? El espejo. O the camera, your cell phone. Ahí puede ver si usted lo está haciendo bien, ¿ok? 30. ¿Ok? So, let's continue. Ok, we have 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay, ahora bien, el N es opcional, por eso está entre paréntesis. O sea, puedo decir 101, 102, 103. Siguiendo el consejo de 30, Claudia. A ver. Después de 30, ¿puedo
asumir que la TI sea como RI. City, ajá, similar, sí, city, city, ajá, correcto, sí. Y en 40 es igual, 50 es igual. 40, correcto, 40. Digo 40. O sea, okay, que la T no suena. Se hace como R, ¿va? No, la T no suena. Ya tengo una R antes. ¿Y en 60? 60, ahí sí. Mire aquí, 50 suena. 60 suena. 70, aquí no suena. 80, aquí R, una R. 90. Okay. 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 Good, good. Así que cuando yo digo 100, 100, se escucharía así, ¿ve? 100, perdón. 100. 100, 200, 600, 900. Es como una J, ¿okay? Una J débil, suave, 100. Okay, I mira, I mira hundred, 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 hundred. Estamos para cuando decimos 100, ¿verdad? 200, 100, 100, 200, 300. Okay, ahora ya puedo responder yo. How old are you? ¿Verdad? I have 35. 35. Young. Very young. Okay. Teacher. Hello. I have 40. Una question. 40 years old. Yes. Yo nunca había escuchado de que se podría decir 101. O sea, ese and que está entre paréntesis, ¿por qué? Es opcional. Pero sería correcto decirlo. Correcto. Es opcional, o sea, lo puede usar y no lo puede usar. 101 okay. O 101. Okay. Okay, ahora, thanks. Okay. And here is there's something very important, okay? When I ask you, how old are you? You're going to use verb be, okay? So if someone asks me, how old are you, teacher? I'm going to say, I'm 51. I'm 51. Estoy usando el verb be. No voy a usar el have. Okay. Recuerden que el español es una cosa, el inglés es otra. Okay. En español, nosotros decimos, yo tengo. Pero en inglés no uso el verbo tener. Uso el verb be. Así que voy a decir, I am. Si pregunto por mi hermana, pregunto por una hermana, digo, how old is your sister? Oh, she's 25. She is 25. Uso el verb be. ¿De acuerdo? Dicho, al final de la oración, es necesario decir, por lo menos así como estaba diciendo usted ahorita. Years old. She's 25. Uh-huh. 25. Ajá, digamos. Yes. Ajá, she's 25. El years old es opcional. Muy básico, digamos. Ajá. El years old lo puede usar y generalmente la gente no lo usa. Dice, porque es como redundante. Ok, digo, I'm 25, ya se comprendió que tengo 25. ¿Puede usarlo? Yes, puede usarlo. Ok, hay personas que le van a contestar a secas. 25. Y la verdad es que nos pueden salir adelante en la plataforma. ¿Será que nos preguntarán y hay que contestarlo así? O no, es mejor que lo conteste así como está acá. Me imagino que no es mucha escritura lo que le pide la plataforma.
Vean que lleva un guión, ¿verdad? Por ejemplo, 21, guión y el 1, ¿ok? Traten, porque la plataforma, pues, con un carácter que no se coloque o un carácter más que se coloque, ya no le da. Ok, good. Let's continue. I want to explain something very important here about pronunciation, ¿ok? No problem teacher, with... Entonces, una preguntita. Entonces, si usted me dice, what's your name? Perdón, what's your age? Con solo que conteste, Fort, ya estuvo. Con solo que me conteste. Fort. 40. 40. 40. 40. Sí, está bien, correcto. Ahí está bien. Correcto, sí. No hay ningún problema. 40, no hay problema. 40. Sí, ajá, puede va. decir, I'm 40, 40, o I'm 40, 40 years old. I am 40. Ya, I'm 40 years old, o I'm 40. I'm 40. Hay tres Pero no 40. podría decir I am 40 whole. No. No, 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 eso no es correcto. No. No. No, ya, va. Y decir I am very younger, tampoco. No, es que younger es un comparativo. I'm very young puede ser. Ah, okay. I'm very young. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede ser? I'm very young. Es que ella quiere decir soy muy joven. Entonces sería I'm very young. Younger es cuando me comparo. Por ejemplo, I'm younger than my brother. Soy más joven que mi hermano. Mi hermano. Ajá. Okay, let's continue. I want to explain. So, no problem with the numbers. Sí se los pueden, ¿verdad? Sí. Okay. Everybody. Okay, let's continue. I want to explain something here. Pero... Let me do something, okay? Here. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay, yes. okay. Yes, and this is what I want to explain. Okay, this is about intonation, okay, or stress, the word stress. Notice the word stress. La imagen está un poco difusa, pero así está, ¿verdad? Desde el libro. All right, good. So, do you see this ball here? This like a little ball? ¿Sí la ven? Yes, sir. Va, la ven, ¿verdad? Okay, eso, this is the stress, what is the stress in English, es donde lleva la fuerza de voz, okay, y estamos comparando los teens con los tens. ¿Qué son los teens? Son cuando digo 13, 14, 16, 18, los números esos que terminan en teen, okay. Y aquí tengo las tens. ¿Qué son las tens? Son las decenas. 30, 40, 50, 60. Ok. Si ustedes observan acá, donde dice 13, this ball, aquí debo de elevar mi voz o darle fuerza. Ok. Digo 13. 13. Aquí es 30. 30. Quiere decir que en la primera sílaba va la fuerza de voz.
Aquí hay un contraste porque why am I explaining this? Okay. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque algunas ocasiones las personas confunden el estrés, se lo dan equivocadamente en la primera sílaba, aquí, o se lo dan aquí en la última sílaba y ya no se escucha, se escucha una confusión, ¿ok? Entonces, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. 16. Do you listen? Yes. Do you notice the difference? ¿Notan la diferencia? Okay, let's practice. 13. 13. 30. 30. 14. 14. 14. 40. 40. 15. 50. 50. 16. 16. 60. 60. Excellent. Okay. Let's go to our next activity. Siempre nos vamos a ir con los with the famous people, okay? Talía, Ideonomo, all that people. Okay? And you're going to use this. Mire, how old is Talía? I think she's 20. Como me decía por ahí un compañero, decía, years old, opcional. Really? I think she's 25. Okay. These are easy conversations. I think she's 50 or 55. Recuerden que este libro fue editado hace mucho tiempo. Ahora okay. Sería como 16. escuche. 16 or 60. Teacher. Recuerden, este es su momento para practicar y corregir. 16 or 60. Es 60 porque 60. Es de 10. Ajá, serían 16, ¿verdad? 16 or 60. Ah, okay, good. So, I think she's 60. Okay. Good. Así que let's go to the group. Vamos a hacer esta pregunta. How old is Charlize? How old is Ideo? How old is Tyrwood? Y van a decir esto. I think. Yo creo, ¿verdad? I think. Es como I decir, think. I believe. O I think estamos en, este es lo mismo. Really? I think she's 25. No, I don't think so. I think she's 60. She's very old and beautiful. Okay. Let's go to 3 minutes is okay? Yeah. It's okay. Good. Solo una pregunta. Okay. Dijo que también se puede responder I believe. She's I believe. Sí, en lugar de I think. O también I guess. Okay. Supongo. Okay, I guess, sí. Or también puedo usar maybe. Maybe she's. Teacher, y podemos también decir I don't, como decir, no tengo idea. Como no estoy seguro. Ajá. Podría decir I'm not sure. Pero puedo hacer el contraste ahí. But I think she's. Y doy la edad, ¿verdad? I'm not sure, but I think she's 55. I'm not sure. But I'm I not think. Sure.
Teacher, tal vez en lo que estamos en las salas, usted nos escribe ahí cómo se escribe, no le valga la redundancia. Esas otras respuestas que nos dio, ¿verdad? Porque sí, vamos a saber decirlas por no escribirlas. Ok, se las mando. Ok. Gracias. All right. Teacher, Yes. una consulta. En la pantalla ahorita me aparece inglés corporativo, is meeting YouTube John Sala 3. ¿Por qué me aparece eso? A veces después de que me aparece ese mensaje me bota, me No, saca. no, no sé. Cuestión técnica ahí. Ah, bueno. Solo espero que no me saque porque Sí, después de que me okay. aparece eso. Lo Me saca. saca, Va, me avisa sí, cualquier cosa. va, está bien. Ok, maybe. Comunicaciones con mi vida personal. Comunicaciones
Hello, teacher. Hello. Se cortó la señal, teacher. No. No, no, no. But I'm closing the rooms. Ah, okay. Teacher, le puedo responder una pregunta a mi compañero de grupo, es que no terminé. Ah, okay. My baby is 8 years old. Excellent. Excellent. Yeah. Good. Fíjese que nosotros tenemos una pregunta como, como pareja con otra compañera que estuvimos haciendo la dinámica. Ajá. Nosotros nos queríamos preguntar la edad entre ella y yo, entonces ya no sería whole all is, porque como estamos preguntando de la otra y para preguntarnos nosotros. Ya sería en segunda persona, sería how old are you? How are you? Ay, how old are you? Okay, okay. ¿Cómo? How old are you? No sería, ah, sería how. How, no, how, how. How? How old are you? Ah, okay, okay. How old are you? How old are you? How old, how old, how old? How old? How old? How old? How old are you? Okay. How old are you? 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 Correcto. Una consulta. ¿Qué significa Riley? Realmente. No, no, no. Realmente. ¿En serio? En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. Gracias. Al salvadoreño sería, ¿de veras? Así con asombro. ¿En ajá. serio? Sí. ¿Y se puede decir también realmente? No. No. No, no, no. solo en serio. No. Es como decir, ¿neta? Lo mismo voy a decir yo. Es que really... Y que nosotros ocupamos bastante el no te creo. I don't believe you. I don't believe you. Oh, no way. Oh, puedo usar you're kidding. You're kidding. Bromea, ¿verdad? Bromea. Que sería como un no te creo, ¿verdad? O me estás tomando el pelo. Okay. ¿Cómo se escribe? Disculpe, profe. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cuál? Donde dice you're kidding. You're kidding. Ajá. Aquí va. You're kidding. Kidding. Okay, my friends, any questions? No. Okay. Kidding es solo bromeo. I'm kidding. I'm just kidding. Ajá, sí, sí. Si la gente como reacciona como que ¿qué estás diciendo? O que, no, solo bromeo. I'm just kidding. O I'm just kidding around. Solo estoy bromeando. Depende el contexto, la entonación que se dé. Teacher, ¿cómo se dice el tiempo pasa volando? O sea, así como time flyer o... Time flies. Times go so fast. O time flies. I yeah. can see the time flies in your class. Oh, yeah. A lot of practice. Today we have a lot of conversation. And I think you're learning, okay? Thank you. No more questions, pero yo tengo, yo, ustedes no tienen, yo tengo, okay? What did you learn today? ¿Qué aprendieron ahora? Question the age. Okay, how to ask for age. Where are you from? Where are you from? The numbers. Numbers. No, numbers. Age. The numbers. Age. Age. Okay. All right. How do you say, ¿cómo es tu hermana? ¿Cómo
in English. What's your sister like? What's your sister like? Así es, así es que así pregunto cómo es tu hermana. Podría preguntar también, how do you say cómo es San Salvador? ¿O cómo es la ciudad de San Salvador? The city is boring. No, ¿cómo sería la pregunta? What is like San Salvador City? Ah, está bien, solo ordenemos las palabritas. What's San Salvador like? What's San Salvador? O si quiero usar city, puedo decir, what's San Salvador City like? ¿Cómo okay. te gusta? What's San Salvador like? Ya dicen, ¿verdad? Ok. What's San Salvador City like? Sí, o pueden decir solamente, what's San Salvador like? Ok, my friends. Pronunciation of number, dicen por acá también. Excellent. Ok. So, we're finished. It's time to ask for the attendance. Ok. Adriana. Present. Ok, thank you. Angela, Liliana. Present. Ok. Brian, never, ¿verdad? El Brian se nos fue. Let me see, Claudia. Claudia, present, teacher. Thank you. Daniel. Present, teacher. Thank you. Erica. Never. Teacher, perdón, ¿puedo salir ahorita? Sí. ¿Quiere hacer una cosa? ¿No? Sí, sí puede. Okay, muchas gracias. Ok, ok, thank you. Bye bye. Valdomar is there. Present, teacher. Ok. Gabriela, never. Never show up. Let me see. Geraldine. Present. Thank you, Geraldine. Gloria Isabel, never. Jennifer. Rojas. Present, teacher. Okay. Ayer no vino, ¿verdad? No, fíjese que no me pude conectar. Ya vine bien noche a hacer un mandado. Okay, good. Jenny. Present, teacher. Okay. Yo ayer tampoco me pude conectar porque no tuve luz hasta como a las 11 de la noche. Oh, por Dios. I'm sorry about that. José Alfredo. Present. Thank you. José Álvaro. Present. Thank you. José Antonio. No está, ok. Present, teacher. Present, ah, ok, thank you. Thank you. Eva. There, yes, you are. Carla Marielos. No. Moses. Perdón, quiero ver. Marlon. Present teacher. Moses. Ok, Moses. Moses. In English is Moses. Moses. And Marlon. Present teacher. Thank you. Casi nunca los escucho. Ok, let me see. Rosa Patricia, never. Absent. Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you. Sandra Coreas. Present. Thank you. Yasmin. Present.
Ay, aquí estoy. Yo sé, yo sé. And Walter. I am here. Okay, thank you. Okay, my friends. That's all for now. See you tomorrow night. Okay, take care and study. Have a good teacher. Night. Good night. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye. Buenas noches. Good night. Good night, everybody.